Nos encontramos en el collage de Luisa Richter, en la exposición en la Sala Mendoza, en la parte de arriba, donde se exponen obras de diferentes periodos del artista, relacionadas al collage, en este caso del año 72, y vemos en los años 70, en este caso, vemos un poco lo que es la ficha técnica que sirve para diagramar la muestra y servirnos de guía. Luego está, no es la voluntad que dirige la visión, sino el deseo de expresar visiones lo que conduce la voluntad. Son frases que el artista escribe sobre planos arquitectónicos usados. Una obra, si se quiere, utiliza el recurso del arte conceptual, haciendo de la palabra el objeto artístico. Vemos la disposición de los planos. Ese es de pergaminos, que por la antigüedad del papel, su envejecimiento, les otorga un carácter, una mayor plasticidad. Los rayos caen al azar y con frecuencia desde el cielo. Luego sí, los collages conjuntos en la pared, y donde también el recurso de la palabra es reiterado en algunos de ellos, y otros tienen una influencia aparentemente cubista, muy escrito dentro de la vanguardia moderna. El mismo recurso del collage está asociado a Picasso y luego al dadaísmo. Observamos una exposición distinta, algo de la obra que estamos acostumbrados a ver de Luisa Richter, generalmente pictórica y gráfica, que se despoja un poco del su esquema formalista, y podemos ver el trabajo de esta maestra de origen alemán con muchísimos años en Venezuela y que fuera formadora de toda una generación de artistas en la Academia Newman de diseño. Luisa Richter. No indagues con insolencia qué vivencias nos han sido señaladas. Que mejor acepta lo que venga, ojalá que no tengas que ser el destino. Vamos. Luisa Richter en la Sala Mendoza.